Muchas gracias. Gracias. No exagero si aquí hay 100 personas. ¿Exageraría yo? Quizás no, ¿eh? Pues muy cerquita andamos. Bien, Sara Vega, estamos con Sara Vega. Sara Vega, que es tiene una academia de danza. Sarón, que pertenece, es un pueblo que pertenece a Santa María de Cayón. Uh-huh. Sí. Y es la población más grande, ¿verdad? Sí, que tiene el ayuntamiento, sí. Sí. ¿Y cuántos el municipio, cuántos habitantes tendrá más o menos? Aproximadamente. No tengo ni idea. Pero pues, 6.000, 8.000. Sí, por ahí. 6.000, 8.000. Estamos hablando de una población importante ya. Sí, claro. ¿Eh? Claro. ¿Y tienes gente de que te va a la academia de fuera? Sí. De los ayuntamientos periféricos? Vienen, por ejemplo. De Celaya, de Liérganes, de Solares. Sí. Sí. Uh-huh. Ah, bien. Perfecto. O sea que eso, que ya te conocen en todos los lugares ya. Uh-huh. Es muy conocida ya. Sí. Bien. Pues ahora más. Ahora más. Ahora más. Toma, date. Bueno, papá y mamá, alguno también luego saldrá a bailar por aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Me han dicho que sí. Lo habéis oído. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora las mayores van a interpretar una canción de Marina Heredia de Sombra Torera. La hemos dedicado a los toreros. Ah, qué bonito. ¿Qué te parece? Oye, pues muy bien. Pues venga, hasta adelante. Carpintería en un ruedo nazareno
tu permiso. ¿Cómo te... Ainhoa. Inés. Inés. María. María. Sí. Alexia. Alexia. Rosa. Rosa. Qué difícil. Qué difícil. Supongo que con esto queréis hacer como un pequeño homenaje a los a la tauromaquia, a los toreros y tal, ¿no? Como decía ella. ¿Sí? Sí. ¿Os gustan los toros? Pregunta. ¿Qué sí, pregunta? Sí, sí, sí. ¿Y los toreros también? Sí, ¿no? Sí. Bueno, algunos, otros no. No tiene que ser por todo en general. Sí. ¿Qué años tenéis ya? 16. ¿Las 5? 15. ¿Tienes? 15. 15. Bueno, vas a hacer 16 ya, seguro. Sí, sí. ¿Mamá y papá están por aquí? ¿Están mamá y papá por aquí? Ahí. Ahí están. Oh, mira, aquí, mira, están grabando además. Mamá, ¿qué haces ahí grabando? ¿Ve? ¿Ve? ¿No? Disculpadme, un segundo, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alexia. 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 Cuidado con... Que es que esto ya sabes cómo es. Hola. Hola. ¿Puedo cogerlo? Sí, sí, pues cogerlo. ¿Para qué? Que no quema. Ay, Dios mío. ¡Cuidado! Que no. Cógelo. Y que toque. Oye, ¿estás orgullosa de tu hija? Muchos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo ella y tengo otra mayor que estuvo con Sara hasta que se marchó hace 2 años ya a estudiar a la universidad. Ya, bien. ¿Y eso viene de papá, de mamá? De mamá. ¿El amor al baile? De mamá. De mamá. Mm. Bien. Y antes, fíjate que pidió que saliera una chica a bailar. Y tú no has salido. No. Pero bueno, alguien me prometió y yo creo que era ella, que sí. No. Sí. Oí una voz ahí en lontananza, oí una voz, digo, que sí, yo quiero salir luego. Otro día. ¿Otro día? Tengo preparada para lo que... ¿Lo viste preparada? No. Muy bien. Enhorabuena, te doy la enhorabuena. Vale, un besito. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Nati. Muchas gracias. Gente maravillosa, se dice. Muchas gracias. Luego os quiero ver aquí, ¿eh? Luego os quiero ver aquí despedida del programa, ¿vale? Venga, hasta luego. Lo que sí te digo es que puedes estar orgullosísima porque el tirón que tienes, la gente que has traído aquí hoy... No puedo decirlo. No sigas porque lloro. Pero estoy orgullosísima. Que sepas, de las niñas. Exactamente. Y de las familias que están alrededor de la niña. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad. Que he tenido la suerte en la escuela y mira que ya llevamos con este 11 años. Y por decirte que no he encontrado a ningún padre desagradable, ni he tenido ningún problema más allá de los típicos roces sociales que se pueden tener, sí. Como en cualquier familia o en cualquier momento. Qué bonito. Y estoy muy orgullosa del trabajo de las niñas y del apoyo que por detrás ponen los padres, que les vuelvo locos en horas, en vestuarios, en todo. Así que muchas gracias. Dale un beso de forma de ser. Es que es indudable que mucha culpa tendrá ella, que sí. ¿A qué tiene mucha culpa ella? Claro, ya se nota. Sí, se nota, sí. ¿Cómo se llama tu hija? Alba. Alba. Dale un beso, por favor. Mira, esa cámara que me va a poner arreglando. ¿Qué beso. Pasa? Diego. Diego. ¿Del otro Diego? ¿Y otro a mí? ¿Ya puestos? ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos ahora? Sara. Ahora van a hacer la última coreografía de flamenco. Sí.
Se llama Sentido. Sentido. La hemos titulado así. Sí. Y es un remix de una obra que hizo Joaquín Cortés. Sí. De un espectáculo suyo. De Joaquín Cortés. La coreografía la hemos hecha por realizada por mí. Sí. Pero con la música de un remix. De un remix de Joaquín Cortés. Uh-huh. Perfecto, pues adelante cuando queráis, ¿vale? Fuck!
Muchísimas gracias. Podéis descansar, podéis descansar. Podéis descansar un poquito. Podéis descansar un poquito más para atrás para que nos vean. Bueno, oye, me voy a dirigir a todos los que nos estáis viendo en cualquier parte de la geografía de España. Esto, estamos en los estudios de Vegavisión de Torrelavega, en Cantabria, evidentemente. Esto no estamos, es que no estamos en Andalucía. ¿A qué no? Pero no lo parece. Que fijaos qué arte tiene. Pero esto como, pero ¿de dónde lo habéis chupado esto? ¿Os gusta mucho? Sí. Os, vamos a ver. ¿Entendéis que esta canción cuántas veces la escucháis al día? Unas cuantas. ¿Cinco o seis? Bueno, ya os conozco. Quiero decir, ya os conocen todos. Pero quiero que se os conozca más. Entonces vamos a repetir, ¿vale? Rápidamente. Natalia. Sandra. Sandra. Lucía. Irene. Lucía. Lucía. Laura. Laura. Elena. Natalia. Lara. Paula. Paula. Lucía. Lucía. Claudia. Mariana. Ana. Sara. Elia. Irene. Nayara. Sara. Gabriela. ¿Qué arte tenéis, hijas mías? Teresa. Teresa. Lucía. Lucía. ¿Cuántas Lucías hay, no? Unas cuantas. ¿Cuántas Lucías? La que se llame Lucía, que levante la mano. Ah, pues hay unas cuantas Lucías, sí. Sí, ciertamente, sí, sí. Oye, pues me encanta, de verdad, me apasiona la coreografía que ha montado Sara, que se nos ha puesto por atrás. Ponte aquí adelante, que se te vea bien. Caramba, aquí, así. Y aquí habéis venido con papá y con mamá. ¿Eh? ¿Están por aquí? Sí. ¿Sí, verdad? Vale. Bueno, pues nada. Luego nos vemos, ¿eh? No os vayáis muy lejos, ¿eh? Que luego tenéis que entrar otra vez, ¿de acuerdo? Luego entráis a saludar, ¿vale? Hay overbooking, ¿eh? ¿Habéis visto? Hay overbooking en la entrada. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Pero qué coordinación. A mí lo que me pasma, y te lo digo en serio, ¿eh? Es la coordinación entre ellas. Es decir, supongo que necesitaréis mucho tiempo para eso. Sí, hombre, aparte del aprendizaje, que la verdad es que los niños son como esponjas y lo cogen todo muy deprisa. Sí, sí, ya, pero... Pero sí que es cierto que cada uno tiene un sentido del ritmo y claro, coordinarlas a todas lleva bastante trabajo. Claro. Pero... Y ahora cuando llegas a casa, ¿cómo llegas? ¿Muerta? ¿O sí, asesinada directamente? Llego muerta, pero... ¿Y Diego qué te dice? Diego, me tiene hecha la cena. ¿Qué te parece? Bien. Sí, sí. Cuando llegue a casa yo, por lo que acabas de decir, mi mujer me va a decir, nene. Bueno, eso hay que hacerlo, ¿no? Hombre, claro. Claro, cuando no está la chica, tiene que estar el chico. Primero. El que llegue primero lo hace. Sí, claro. Sí. ¿Los oís todos? ¿Los chicos que estáis aquí? Vaya problema, hemos causado ahora. Cago en la leche. ¿Tú lo haces ahora? ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio, ¿tú lo haces? Sí, sí. ¿Y cuál es tu comida preferida? La tortilla de patata. Ah, ¿tortilla de patata? Bueno, por lo menos haces tortilla de patata. Sí, sí, sí. Es que algunos... Yo, por ejemplo, ¿alguno más sabe hacer tortilla de patata? Rubén. ¿Chicos? ¿Quién? Rubén. A mí la que me gusta es la de mi suegra. ¿La de tu suegra? ¿Verdad que sí? Eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí, por eso no lo hago. Eso me pasa a mí, por eso no lo hago yo, ¿sabes? Porque siempre, a ver, hay quien lo hace mejor que yo, entonces, ¿para qué? Eso es tontería, ¿verdad? Si hay alguien que lo hace mejor que yo, pues claro, tengo que hacer yo. Exactamente. Claro.
No me cabe duda. Adiós. Ay, que no. Que yo vengo por ella. ¿Cómo te llamas? Begoña. Begoña. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿Sí? ¿La que te gusta el programa? Por supuesto. ¿Y tú tienes amistad con...? ¿Te ayudan a Sara? Bueno, mi hija está en la escuela. Está en la escuela. Pero vamos, ¿no eres de sus...? No. ¿Y tú? Estoy trabajando. ¿Y tú sí? Qué timidez, Dios mío. Sí, bueno, es normal, ¿eh? Es gente tímida como tú, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ana, tú no eres tímida. No sé, lo justo. Lo justito, ¿verdad? Lo justo. Bien, vale. Luego, ¿vas a bailar luego? Claro. Me gusta mucho ese movimiento de ojo. Muy bien. Oye, ¿y qué tenemos ahora, Sara? Pues vamos a finalizar con una coreografía. Sí. Que ahora ya, fuera de bromas... Desgraciadamente, en todas las familias tenemos algún caso de esta enfermedad tan brutal que es el cáncer. Y el año pasado, en la gala del 10º aniversario, quisimos dedicarle una coreografía a todas las personas enfermas y a los familiares que cuidan de ellos. Y queremos terminar con ella para que lo disfrutéis. Pues adelante.
mientras que se ponen el vestido y entran de nuevo, os ponéis el vestido y entran de nuevo, hay que decir que esto sí que eso era una enfermedad hace años irreversible. Ahora ya no. Ahora ya está a punto de vencerse. El cáncer tendrían que cambiarle palabra. Ahora el cáncer ya no se tiene que llamar cáncer. Debería de llamarse de otra forma. Porque hay muchísimas, la mayoría de las personas que padecen cáncer, lo sale adelante, lo supera. De verdad que sí, ¿eh? Así que un aplauso muy fuerte. De ánimo a la gente que está pasando por esto. Es una enfermedad cruel, pero que lleva cura. ¡Lleva cura! Se está acabando con ella. Lo habéis hecho, se está acabando con ella. Lo habéis hecho gracias a la investigación y a las tecnologías y sobre todo a la investigación. Que tomen nota los políticos con esto de la investigación, que los recortes les sacan por otros lados. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Alexia. Elsa. Ya os conocen, pero yo quiero... Ainhoa. Y Chiar. María. Rosa. Ángela. Mercedes. Inés. ¿Y cuánto tiempo solo llevo esto? Pues unas clases. ¿Cómo se...? ¿Cuántas clases? ¿Cuántas? A ver, año. Chulita, que te pones muy chulita. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto? Un año. ¿Un año de nada? Sí. ¿En un año habéis conseguido esto? Pues es muy difícil. ¿Un año? Tela, ¿eh? ¿Cómo se llama la coreógrafa? Iván Rey. Sí. ¿No está aquí? No. Bueno, pues un beso para ella. Que para él. Iván. No sé de qué, porque es que no hay más que chicas. Pues sin querer se te va. Ya, yo no sé, ya cualquier cosa. Pues Iván Rey, ¿es profesor de tu...? Sí. Es profesor tuyo, ¿no? Pues ese aplauso se le ha merecido. Muy bien. ¿Podéis ir pasando, por favor? Algunas que están por ahí, ¿sí? ¿Podéis ir pasando? ¿Sí? Pasando. Para acá. Para aquí adelante. ¿Alguna más para atrás? Ahí. ¿Os podéis poner de pie? Chicas, ¿os podéis poner de pie? ¡Fondo Sur! ¿Os podéis poner de pie? ¡Ahí! ¡Pasad! ¡Vamos! ¿Dónde están las de negro? ¡Vamos! Es que soy muchísimo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Aquí os quiero ver. Bueno, pues con este aplauso tan fuerte. Miramos a cámara. Y les decimos adiós. Hasta la semana que viene.